noticiero. Adelante, Denis. Adelante, Denis. Bienvenidos a todos. Bienvenidos de regreso en esta cobertura especial. Tengo el honor de compartir junto a Juan Luis Fonte en esta transmisión que tuvimos en vivo durante mucho tiempo, en donde se eligió al nuevo vicepresidente de la República. Pero por favor, Juan Luis, retome usted la palabra. Denis, el honor es mío y vamos rápidamente al Congreso, porque en aquel Palacio Legislativo, en este momento, se está desarrollando todavía la sesión mediante la cual se ha designado como nuevo vicepresidente de la República a Alejandro Maldonado Aguirre, un político de larga data en nuestro país, y está a punto de tomársele juramento y dársele posesión. Recuerde usted, la soberanía popular descansa en el Congreso de la República, en donde se encuentran todos los representantes de los ciudadanos guatemaltecos que mediante voto libre y público y voto popular, pues les elegimos y les entregamos nuestra representación. Son ellos quienes están llamados a darle posesión al nuevo vicepresidente de la República que se integra al Ejecutivo. Recuerde usted que Otto Pérez Molina, el presidente de Guatemala, ha debido integrar en tres ocasiones ternas distintas hasta que los diputados aceptaron a una persona por la cual estaban dispuestos a votar. Este es Alejandro Maldonado Aguirre. Vamos a escuchar qué se está diciendo en este momento en el Pleno del Congreso. Y eso es lo cierto. Significa no coadyuvar con este fortalecimiento del país. Esto evidencia que hay un interés claro de una desestabilización. Por esto, presidente, hoy se evidencia claramente que a través del consenso se llegó a ese acuerdo. La bancada líder ha manifestado claramente que no tenía interés en un nombre en particular. Simplemente que... Así es, muy buenas tardes, compañeros en estudios centrales. En estos momentos los parlamentarios continúan razonando su voto en el Congreso de la República. Ya se nos ha dado a conocer que el nuevo vicepresidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, ya se encuentra en el organismo legislativo para que de una vez se le dé posesión al cargo hoy en el Congreso de la República. Pero es en estos momentos el legislador Eduardo Camey quien termina de razonar su voto. En estos momentos también Edgar Axib razonará el voto en el organismo legislativo, lo cual quiero comentarles que es un congreso totalmente diferente al que podíamos observar el día de ayer, en donde las bancadas no se habían puesto de acuerdo, en donde no se llegaban a cabildos y no se tenía nada de acuerdos acá en el Congreso. Pero es totalmente diferente a la situación que se vive en el Congreso, ya que todas las bancadas se han mostrado que ya están satisfechas con la elección del ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Pero en estos momentos continúan resonando los votos los diputados en el Congreso de la República. Escuchemos en este momento a uno de ellos. Pero se tomó una decisión por el bien de la institucionalidad del país. Y aquí hay un acto que hay que hacerlo ver. El Congreso jugó su papel, el contrapeso que requiere una verdadera república. El presidente presentó una terna de su conveniencia y el Congreso dijo, la voz del pueblo es que quieren a alguien externo, alguien de fuera, se entró a un debate y se logró un cambio, una propuesta distinta. Ese es el rol de un Congreso, ese es el verdadero papel de los representantes de Guatemala. E insisto, tal vez no fue la decisión que todos esperaban, pero se dio. A ese ejemplo, lo que yo quisiera hacer el llamado a todos los parlamentarios que hoy estamos en este pleno, es, señores, devolvámosle la dignidad a este Congreso. Hoy se termina un periodo ordinario legislativo, hoy, 15 de mayo, y no es válido que nos vayamos a un receso. Está pendiente muchísimas leyes de trascendental importancia. Ojalá la Junta Directiva ya anda circulando una solicitud, la haga valer como en derecho corresponde y que vengamos todos a trabajar y avanzar en una serie de leyes como la ley electoral, la ley de servicio civil, la ley, una nueva ley de contrataciones del Estado para cortar de raíz la corrupción, una verdadera reforma fiscal para que un Estado pueda atacar de fondo la evasión que hay en este país. Señores diputados, esta es la oportunidad. Demostremos con voluntad que queremos hacer las cosas y nada de receso,
legislativo. Sigamos trabajando, avancemos en las leyes y devolvámosle la dignidad que este Congreso debe tener. Gracias, señor presidente. Esas fueron las palabras del diputado Edgar Axip, quien se encuentra en el hemiciclo parlamentario. Acá ya se lleva aproximadamente 2 horas de que inició la sesión, donde ya se eligió al vicepresidente de la República. En estos momentos estamos ya a la espera de que los parlamentarios puedan terminar de razonar su voto para darle de una vez ingreso al ex magistrado y ahora vicepresidente Baltasar Maldonado Aguirre, quien es ahora el vicepresidente de la República en sustitución de Roxana Valdetti. Pero escuchamos ahora al diputado Celis de la bancada líder, quien está razonando su voto y está indicando por qué la bancada líder votó a favor de colocar ahora al vicepresidente. La legalidad a un nuevo vicepresidente que por clamor popular hoy este Congreso está eligiendo. Yo escucho una serie de comentarios y discursos que deberían de hacerse en las tarimas hoy que estamos en momentos electorales. Pero aquí en el Congreso de la República deberíamos de actuar con toda la formalidad y con toda la seriedad, porque hoy estamos y debemos de cumplir con lo que establece la Constitución Política de la República. Y por eso mi voto fue a favor y el voto de la bancada líder, porque no podemos hacer caso omiso de lo que nos obliga la Constitución Política a hacer en estos momentos. El momento es trascendental para el país. Yo no sé por qué muchos políticos han hecho caso omiso a ese clamor popular que hay en las calles. Y yo escuchaba hace un momento también a una honorable diputada que manifestaba y decía que no tuvimos aquí a los candidatos de la terna para poderles escuchar el compromiso. El compromiso es tácito. El compromiso está en la Constitución Política de la República, del vicepresidente, de las actitudes y actuaciones del vicepresidente, y está también en las leyes de la materia. Y hoy el vicepresidente, que ha elegido este honorable Congreso, este honorable Pleno, lleva aún más una gran responsabilidad, porque no solo lleva lo que le dice la Constitución y las leyes, sino que lleva ese clamor popular que hoy le está pidiendo que sea él el que llegue a esa vicepresidencia a transparentar los gastos de este gobierno, que llegue a promover los diálogos nacionales para que podamos nosotros en este Congreso iniciar el proceso de discusión de esas leyes que están pendientes. Hoy el pueblo de Guatemala pide que se haga un análisis de esta clase política y que se haga una reforma política en el país. Pide también que se haga una reforma administrativa de este gobierno, y luego pide también que se haga una reforma del Estado de Guatemala. Esos son temas sumamente importantes, y por eso lamento también cuando el día de ayer escuchaba a diferentes bancadas que aquí se rasgaban las vestiduras y hoy simplemente le incumplen al pueblo de Guatemala e incumplen con lo que establece la Constitución Política de la República al no emitir este voto trascendental. Esas fueron las declaraciones que dio el diputado Sergio Celis de la bancada líder acá en el organismo legislativo, donde ustedes ya saben, estamos a la espera de que se pueda juramentar al vicepresidente de la República. Compañeros, regreso con ustedes al set principal. Muy buenas tardes. Marisabel, muchas gracias por toda la información que nos están transmitiendo y nos sigues transmitiendo desde el Congreso de la República. Escuchamos uno a uno a los diputados cómo están razonando su voto. Prácticamente toda la bancada del partido líder dice que ha decidido votar junto al Partido Patriota y también junto al Partido Todos y al Partido Creo para designar a Alejandro Maldonado Aguirre como nuevo vicepresidente de la República. Nosotros tenemos más entrevistas, más información que compartir con usted. Hay, por supuesto, muchas reacciones respecto de la llegada de Maldonado Aguirre a la vicepresidencia de la República. Gracias.
tardes, Juan Luis. Y también en estos razonamientos escuchan a varios diputados que dicen que eligieron a Alejandro Maldonado porque es alguien ajeno a este gobierno y que estaban cumpliendo con la petición del pueblo. Pero vamos a enlazarnos con nuestro compañero Jorge Esquivel, que tiene al licenciado Javier Cepeda, que él es el director ejecutivo de la CIG. Vamos adelante. Jorge, buenas tardes. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Seguimos transmitiendo en vivo en Canal Antigua sobre la decisión en el Congreso de la República de postular a Alejandro Maldonado como nuevo vicepresidente de la República. Las reacciones siguen. Ahora, desde el punto de vista empresarial, estamos con Javier Cepeda. Él es director ejecutivo de la Cámara de Industria. Licenciado, muy buenas tardes. En vivo completamente para Canal Antigua. Queremos saber su reacción respecto a la designación de Alejandro Maldonado como nuevo vicepresidente. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, vemos con muy buenos ojos el hecho que finalmente se haya tomado la decisión de designar al señor vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre. Eso es lo más importante, tal vez como primera instancia, porque un proceso tan costoso, innecesariamente, finalmente había que tomar esta decisión. Por otro lado, el señor Maldonado Aguirre es una persona de mucha experiencia en el aparato de gobierno, con amplia experiencia en cargos diplomáticos, en cargos ministeriales, ha sido diputado, miembro de la Corte de Constitucionalidad, o sea que tiene una experiencia muy, muy grande, aparte tiene una reconocida honorabilidad, no solo a nivel local, sino que a nivel internacional, y creemos que su primer gran reto es precisamente devolverle esa confianza y esa credibilidad a la población por parte de un gobierno que está muy desgastado y con mucha desconfianza. Licenciado, el puesto de vicepresidente en este momento es muy importante, ya que, y también porque preside muchas comisiones como la de Transparencia, CONACOM y también Extinción de Dominio. Desde el punto empresarial, ¿cómo se ve esta postulación de Alejandro Aguirre tomando en cuenta estas comisiones? Sí, estos son temas que ya por el puesto vienen a caer dentro de su responsabilidad, y precisamente esas son las acciones que esperamos que se tomen inmediatamente, acciones que fortalezcan la transparencia, el combate a la corrupción, el combate al contrabando. Nosotros, como hemos participado como oyentes en la Comisión Nacional del Combate al Contrabando, estaremos evaluando cuáles son las propuestas que él trae para retomar el rumbo del combate al contrabando y la CONACOM, y evidentemente los temas económicos y el combate a la transparencia, perdón, el combate a la corrupción, fortalecimiento de la transparencia, leyes como la Ley de Servicio Civil, la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, que es importante revisarlas para devolverle esa confianza a la población. ¿Se analiza desde ya un acercamiento con el nuevo vicepresidente de la República? No hemos tomado ninguna decisión al momento, pues todos estos acontecimientos han sido muy, muy recientes, pero efectivamente y evidentemente vamos a tener acercamientos, ya sea como sector industrial definitivamente, pero también como sector empresarial en conjunto. Gracias, licenciado, por la información. Eran las declaraciones de Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria. Compañeros, no sé si tienen alguna cuestionante en estudio, por favor. Muchas gracias, Jorge Esquivel. Realmente estuvo muy claro pues lo que piensa el licenciado Javier Cepeda de la Cámara de Industria de Guatemala acerca del nuevo vicepresidente, y que también ha asegurado que va a tener un acercamiento con él. Pero tenemos más imágenes en vivo desde el Legislativo, Juan Luis. Así es, nuestra compañera Marisabel Aldana se encuentra desde el palco de prensa allá en el Congreso de la República, en el Palacio Legislativo, en donde los diputados siguen uno a uno razonando el voto que han emitido, ya sea para designar o para rechazar la designación de Alejandro Maldonado Aguirre como nuevo vicepresidente de la República. El señor Maldonado Aguirre, que de magistrado de la Corte de Constitucionalidad pasa a vicepresidente de la República, no ha tenido que recorrer más de 6 o 7 cuadras desde la 12 avenida hasta la 9 avenida, en donde se encuentra el Palacio Legislativo. Él se encuentra ya ahí, y en cosa de 20 minutos se espera que concluya la presentación de los votos razonados para que el señor Maldonado Aguirre pueda ser juramentado por el propio Congreso que hoy le ha designado. Vayamos hasta el Pleno Legislativo y veamos qué es lo que está ocurriendo ahí. ¿Qué piensa con el pueblo de Sololá? Así es, Juan Luis, quiero comentarles de que en estos momentos ya estamos a la espera de que el nuevo vicepresidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, pueda ingresar al hemiciclo parlamentario. Tenemos entendido de que él ya se encuentra en la oficina de presidencia del Congreso de la República para que posterior a ello, cuando los diputados terminen de razonar su voto, ingresarlo de una vez al hemiciclo parlamentario, y que sea acá hoy cuando ya se le dé toma de posesión
detención al ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad. En estos momentos se ha indicado que los diputados razonarán su voto por algunos minutos más y posterior de ello, Juan Luis, el nuevo vicepresidente de la República estará ingresando al hemiciclo parlamentario. Quiero comentarles también que la sesión parlamentaria empezó con más de 142 diputados, pero en este momento hay 137 diputados en el hemiciclo parlamentario. Estamos ya a pocos minutos de que pueda ingresar el nuevo vicepresidente acá al hemiciclo parlamentario y que así se le dé de una vez posesión al nuevo vicepresidente de la República. Juan Luis, regreso con ustedes al set principal. Buenas tardes. Los diputados siguen entonces razonando sus votos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial, Annelise, y vamos a volver dentro de muy poco con más de lo que está ocurriendo en el Congreso de la República. Alejandro Maldonado Aguirre es el nuevo vicepresidente. Ha sustituido a Roxana Valdetti. Se trata de un político de larga trayectoria. Y en el Congreso, los diputados uno a uno han dicho que a pesar de que Adela de Torreviarte contaba ayer con los votos suficientes para ser electa, han preferido designar a una persona que sea distinta o sea ajena al gobierno de la República. De esa manera, le han sugerido los mismos diputados el nombre de Maldonado Aguirre al presidente y el presidente le ha solicitado a uno de sus integrantes de la terna, al diputado Oliverio García, que declinara para dejar espacio para Maldonado Aguirre. Y hoy, Maldonado Aguirre, que está a punto de ser juramentado ya, vamos a volver al Congreso de la República para mostrarle nuevamente las imágenes, pues ha sido electo por los propios congresistas. Vamos de nuevo al Pleno del Congreso de Guatemala. Política de la República y demás leyes del país. Así es, Juan Luis, en estos momentos los diputados están leyendo el acuerdo que le da vigencia prácticamente al nuevo vicepresidente de la República. Escuchemos la siguiente. Presidente de la República, para finalizar el presente periodo, a Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre. Pueden sentarse y solicito a Secretaría. Notificaciones correspondientes. En estos momentos el presidente del organismo legislativo, el primer vicepresidente Aristides Crespo, ha pedido al Congreso de la República las rectificaciones confirmadas del nuevo vicepresidente, en donde ustedes pudieron observar totalmente en vivo cómo los parlamentarios ya se ponían de pie para darle vigencia a este nuevo acuerdo legislativo que le da vigencia a partir de ahora al nuevo vicepresidente de la República. En estos momentos también estamos a la espera de que ya pueda ingresar el vicepresidente. Escuchemos al honorable pleno que de conformidad con el artículo 161 de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad y de los artículos 2 y 3 del acuerdo número 3-89 de la Corte de Constitucionalidad, corresponderá esperar a que el señor magistrado Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre presente su renuncia ante la Corte de Constitucionalidad y que ésta la acepte. En consecuencia, se declara un receso y les agradeceré permanecer dentro del hemiciclo parlamentario. Muchas gracias. De esta manera es como el presidente en funciones, Aristides Crespo, ha indicado de que estarán a la espera que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad puedan aceptar la renuncia del ex magistrado José Alejandro Maldonado Aguirre. Recordemos que según lo que se tenía entendido es que él ya presentó su renuncia al Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, por lo cual los parlamentarios en el Congreso de la República ya solo están en esperas a que se pueda confirman esta información y que los magistrados le den el visto favorable a esta renuncia. Eso es lo que trasciende desde el organismo legislativo. Juan Luis, regresa con ustedes. Muy buenas tardes.
Gracias, Marisabel. Lo hemos escuchado todos. Se ha decretado un receso en el Congreso de la República. En tanto, a toda prisa, el magistrado Alejandro Maldonado Aguirre presenta su renuncia ante la Corte de Constitucionalidad, consigue los votos suficientes para que esta sea aprobada y vuelva rápidamente al Congreso para tomar posesión, tomar juramento, ya como vicepresidente de Guatemala en sustitución de Roxana Valdetti Elías. Ya ha visto usted cómo en estas últimas dos semanas los guatemaltecos hemos vivido verdaderamente los tiempos muy deprisa. Demasiado deprisa, Nelly. Demasiado deprisa, pero sí tuvimos un par de días, Juan Luis, que estuvimos, como diríamos los guatemaltecos, en ascuas, esperando al nuevo vicepresidente. Tres ternas, dos ternas no fueron suficientes para los diputados. Ahora en la tercera ya tenemos al nuevo vicepresidente de la República, que está activo políticamente desde 1956. Alejandro Maldonado toma la silla de la vicepresidencia y nosotros nos vamos a un corte comercial. Agradezco su presencia, Juan Luis, en esta emisión. Como le digo, es un honor haber compartido con usted. Un gusto mío. Y también pues les invitamos a que continúen en sintonía porque Michelle Mendoza y Carolina Quiñones les acompañarán en a la 1 p.m. con más información y pues dándole seguimiento a este receso que se tomó en el legislativo. Feliz tarde. Thank you.